En conferencia virtual, el mandatario de Betas expuso los argumentos al solicitarse liberen esas tierras para el desarrollo de la pequeña minería. De las 9.600 hectáreas que tiene Betas, nos permitan seguir trabajando en las 600 hectáreas que históricamente hemos adelantado minería. Nosotros hemos hecho minería en solo 600 hectáreas, no es más. Llevamos prácticamente 80 años de actividad minera en 600 hectáreas de las 9.600 que tiene Betas, y el páramo totalmente tiene 148.000. Eso es un porcentaje totalmente mínimo. El alcalde subrayó que esta delimitación que piden no afectará el gran ecosistema de Santurbán. De igual manera, le pidió al gobierno la creación de un COMPES para incentivar producción alternativa a la minería. Que delimitemos el páramo, pero que nos respeten esas 600 hectáreas para que nuestros pequeños mineros, nuestra industria minera, ancestral, histórica, cultural, continúe en el territorio. De esa manera, no eliminaríamos la principal actividad, no habría, digamos que un impacto fuerte, y obviamente pues que esta propuesta venga acompañada de inversión, un COMPES social, por ejemplo, que le permita garantizar recursos a nuestro municipio para avanzar en otros proyectos alternos a la actividad minera, como por ejemplo la actividad turística. Por último, el burgomaestre Hernán Bautista instó a los senadores santandereanos a apoyar esta propuesta que le permitirá a centenares de familias subsistir, pues de no hacerlo, se pone en peligro la misma existencia del municipio.